El régimen de Daniel Ortega está cocinando a su gusto y antojo sus propias reformas constitucionales, las que podrían estar listas este mismo año. La propuesta no contempla la elección de nuevos magistrados electorales ni la flexibilización de los requisitos para la formación de nuevos partidos políticos y alianzas, según información extraoficial. De acuerdo con el medio de comunicación confidencial, Ortega dejará vigente la reelección presidencial. La diputación al presidente saliente, llamada diputación regalada, la diputación al candidato que queda en segundo lugar en los comicios, así como la posibilidad de que su pareja, en este caso Rosario Murillo, actual primera dama, vocera gubernamental y vicepresidenta, pueda ser candidata, cuyas reformas requieren una doble legislatura. La dictadura solo se enfocará en aspectos técnicos de la ley, como el padrón electoral, la composición de las juntas receptoras de votos y el papel de los fiscales. Amparados en una orientación de Guillermo González, director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres desde hace 5 años, la policía del régimen Ortega Murillo amenazó a organismos religiosos y de la sociedad civil que han iniciado campañas para reunir ayuda destinada a los damnificados de ETA con cerrarles sus locales si no se someten al control estatal para recolectar dichas donaciones, según denunciaron la Coalición Nacional y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Los oficiales se han encargado de fotografiar a quienes en medio del asedio se han dispuesto a apoyar esa labor solidaria y advirtieron que todo lo recolectado se entregará en su totalidad al SINAPRED, porque según ellos es la única entidad autorizada para distribuirla. La vocera gubernamental Rosario Murillo insistió en que en Nicaragua no hemos perdido vidas como consecuencia del huracán ETA, desmintiendo al propio Ejército Nacional, que informó sobre un deslave en la mina El Comal en Bonanza que dejó 2 muertos y un ciudadano desaparecido, realidad que la vicedictadora niega y se dedica a solidarizarse con la tragedia que viven en el resto de países de Centroamérica, producto de las inundaciones generadas por el mismo fenómeno, con lo que ya se reportan más de 60 víctimas. La administración de turno también se guarda el informe de daños, el que afirman revelarán hasta el 9 de noviembre. Oficialmente se conoció que unas 30.000 personas fueron evacuadas por estar en riesgo. Más de 25 músicos nicaragüenses participarán en el festival Huracán del Amor, con el objetivo de ayudar a las personas damnificadas en la zona del Caribe Norte de Nicaragua, donde impactó el huracán ETA. El evento se realizará de forma virtual el sábado 7 de noviembre a las 5 de la tarde, hora de Nicaragua, desde la página de Facebook Concierto Virtual Nica 2020. La meta es recaudar más de $5,000. Las donaciones serán destinadas a las comunidades de Bilwi, Guaguabar y localidades aledañas. En el plano internacional, el candidato demócrata Joe Biden se ha ubicado a las puertas de convertirse en el presidente electo número 46 de Estados Unidos, mientras el actual mandatario, el republicano Donald Trump, está a punto de convertirse en el 5º presidente derrotado en su intento por ser reelecto. De acuerdo con los conteos divulgados, el ex vicepresidente de Barack Obama ya supera al actual presidente republicano en Pensilvania y Georgia. No obstante, el conteo de los votos se repetirá en el estado de Georgia, porque la diferencia en los resultados entre los dos candidatos es de menos de 0.5 puntos, y así lo establece la ley de ese estado. Mientras, el controversial Trump sigue denunciando fraude y ha llamado a sus votantes a que den un paso al frente y defiendan la integridad de las elecciones. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Marlin Balmaceda.